Lectura del libro del Eclesiástico. No confíes en tus riquezas ni digas, soy poderoso. No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. No sigas tus antojos y codicias, ni camines según tus pasiones. No digas, ¿quién me podrá? Porque el Señor te exigirá cuentas. No digas, he pecado y nada malo me ha sucedido, porque Él es un Dios paciente. No digas, el Señor es compasivo y borrará todas mis culpas. No te fíes de su perdón para añadir culpas a culpas, pensando, es grande su compasión y perdonará mis muchas culpas, porque tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en volverte a Él, ni des larga de un día para otro, porque su furor brota de repente y el día de la venganza perecerás. No confíes en riquezas injustas, que no te servirán el día de la ira. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Evangelio según San Marcos. En efecto, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, por el hecho de que sois discípulos de Cristo, os lo aseguro, no perderá su recompensa. A cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas ruedas de molino que mueve un asno y lo arrojen en el mar. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor es para ti entrar lisiado en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Mejor es para ti entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado en el infierno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor es para ti entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado en el infierno, donde su gusano no muere ni el fuego se apaga. Porque todos serán salados al fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz unos con otros.